Continuamos con la serie de Launch Pools en Bybit, donde vamos a poder ganar criptomonedas que automáticamente vamos a poder cambiar, ya sea por MNT o ya también sea por USDT, de forma muy sencilla. Y bueno, familia, en este momento nos encontramos por acá en el proyecto número 21 de estos Launch Pool que está trayendo Bybit. Y es que la verdad es que no están parando, familia. Llevamos algunos cuantos días del mes de mayo sin parar ningún día, todos los días con diferentes Launch Pool. Y la verdad, esto nos favorece, por supuesto, porque poco a poco vamos generando más y más y más criptomonedas. Recordemos que teníamos el Launch Pool de CTA. El launch pool de Notcoin fue uno de los que más rendimientos nos ha dejado en los últimos días, sin contar el launch pool de ENA, que fue extremadamente rentable. Tenemos el de NEON, que se está acabando de hecho en el momento en que estamos grabando, y que ahora tenemos precisamente el de Param, una moneda que ya se encuentra en este momento lista dentro de Bybit, que está en dos diferentes blockchain, en la blockchain de Arbitrum y en la blockchain de Ethereum, y que pues hace muy pocas horas fue listada precisamente aquí dentro de Bybit. El precio actual de la moneda es de 0.11 centavos, casi 12 centavos de dólar, y tendremos en esa oportunidad 3 pools para poder sacar la mayor cantidad posible de recompensas. El primero de todo esto, familia, tenemos el pool de Param, donde van a estar entregando 6 millones de tokens. Ya ustedes saben esto cómo funciona. Les está dando un porcentaje de 3.618% aproximadamente en rentabilidad. Y si queremos hacer staking, pues el mínimo es de unos 200 tokens, que al precio actual de la moneda equivale a aproximadamente un poco más de 20 dólares. Listo, ya sabemos que si queremos comprar estas monedas, no se les olvide que son bastante volátiles, y si bien pueden subir bastante, también pueden corregir de forma agresiva, así que tengan presente y siempre andar con precaución. Hay un total de 6 millones de tokens que van a estar entregando precisamente para este pool. Vamos con el siguiente pool, que es MNT, donde están entregando una rentabilidad del 93%, al menos en estos primeros minutos no está nada mal, y el mínimo, como siempre, 100 tokens de MNT, que aproximadamente son unos 100 dólares al precio actual. Y tenemos el pool de USDT, están entregando 10 millones de tokens, actualmente una PR del casi 65%, y el mínimo es de 100 dólares. Listo, tenemos, familia, desde el día 29 de mayo hasta el día 5 de junio, familia, para poder participar de todos estos eventos y ganar recompensas. No se les olvide que si nosotros ponemos en staking las monedas el día de hoy, 29 de mayo, vamos a estar recibiendo nuestros primeros premios el día 31 de mayo. Es decir, que si ponemos en staking en el primer día, tenemos que esperar 2 días más a que nos entreguen las recompensas. Eso funciona un poco más diferente a lo que normalmente funciona dentro de Binance. Listo, así que bien, familia, para poder hacer staking, yo le voy a venir aquí directamente. Yo tengo un total de 2.745 tokens de MNT. Mi idea, familia, es con todos estos launch pool poco a poco conseguir más tokens de MNT, al menos para llegar al máximo, que van a ser 5.000 tokens. Vamos a darle clic en el botón de confirmar y ya ponemos unos 2.700 dólares aproximadamente en este pool. Y luego nos vamos al siguiente pool, que es el de USDT. Vamos a darle clic en este botón, y el mínimo, lo que nos está entregando, es de 100 dólares, un máximo de 2.000. Vamos a poner entonces este máximo, clic en este botón, confirmamos, y ya con eso, familia, habremos puesto nuestros tokens de MNT y USDT en este launch pool de Param. Listo. ¿Cuánta va a ser la rentabilidad, familia? Pues tenemos que ver exactamente el día 31 de mayo, cuando nos lleguen los primeros pagos. Y si de pronto en esos primeros pagos vemos que tenemos más de 200 tokens, que es bastante probable, yo lo que siempre hago es ponerlos en este pool para que más adelante nos siga produciendo. Y una vez finalice, ya voy viendo cómo es el proyecto, el tema de rentabilidades, y lo mejor es que lo podríamos cambiar directamente por MNT para seguir sumando más y más recompensas. Si ustedes quieren ver entonces el historial de staking, para eso van en este botón de aquí. Ustedes pueden ver el dinero que actualmente tenemos disponible en los diferentes pools: el pool de USDT de NEON, el de Param y el de USDT también de Param. Y en la parte de aquí, en staking history, ustedes pueden ver absolutamente todas las recompensas que han estado recibiendo gracias a los diferentes launch pools. Listo. No se les olvide que si ustedes quieren quitar el staking, tienen que venir a esta sección de aquí, al historial de staking en el launch pool, seleccionan uno de estos pools.
por ejemplo, el pool de USDT en el Param, clic en el botón donde dice Earn Stake, seleccionan la máxima cantidad que quieran retirar, clic en el botón de confirmar y automáticamente les van a enviar ese dinero directamente a sus cuentas de Spot. Listo, es exactamente lo mismo. O si ustedes desean que estas monedas estén obviamente farmeando de principio a fin, cierto, lo que tendríamos que esperar es que 2 días después de que finalice este launch pool nos estarían entregando este dinero directamente a nuestras cuentas. Es decir, que el launch pool termina el día 5 de junio, pues para el día 7 de junio, como nos está diciendo aquí, de forma automática nos van a estar entregando la recompensa directo en nuestra cuenta de Spot. Bueno, familia, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. No se les olvide, familia, suscribirse, activar campanita de notificaciones, que en los próximos días vamos a tener un video sobre el mega drop de Binance, que es muy similar a lo que tenemos, familia, en los diferentes launch pool, pero ya saben que tenemos que hacer diferentes mini misiones, digámoslo así, mini trabajos para ganar más puntos. Entre más puntos acumulemos, más dinero generaremos en este mega drop. Pero nada, familia, nos vemos también el día de mañana con muchísimo más contenido. Hasta luego, muchachos.